nuevamente al canal. Les habla su amigo Tamaki Remington y bueno, ya estamos en otro episodio de Plantas contra Zombies 2. Como recordarán, en el capítulo anterior nos habíamos quedado ya en el nivel 11. Bueno, terminamos el 11 y vamos para el 12. De igual manera cumplimos con unas misiones que teníamos e incluso jugamos un evento. También anteriormente habíamos conseguido otra llave para los siguientes mundos, pero como sabéis no las ocupamos hasta que terminemos el mapa y posteriormente pasemos a otro mapa. Y bueno, vamos a checar nuestras plantitas que dejamos plantadas, vaya la redundancia. Y tenemos una semilla, tenemos que no sé cómo se llama. Y tenemos algunas semillas que nos pueden ser útiles posteriormente. Vamos a ver si es que las podemos ocupar o las vamos a seguir dejando. Y vamos con nuestro evento. Esperemos que ganemos gemas. A ver, vamos a ver qué vamos a sacar. Otro de estos. Otro de estos. Vamos a sacar uno aquí. Uno aquí y uno acá. Vamos a sacar este aquí. Un nutriente. Sacamos otro acá, sacamos otro acá, sacamos otro acá, sacamos otro acá. Y vamos a poner este aquí. Vamos a poner nuevamente otro aquí. Sacar este, sacar este. Sacar este. Creo que se va a pasar, así que vamos a usar esta semilla que tenemos ahí. Se va a comer la... No, ya no. Y ya lo hemos pasado. Vamos a ver qué nos ganamos. Ganamos chispazos. No ganamos el disfraz, pero es preferible haber ganado estos. Vamos a volver al mapa. Y bueno, ahora sí, ya vamos a empezar con nuestros niveles. A ver, vamos a empezar con el nivel 12. Objetivos del nivel: sobrevive y mantén a las sectas de esporas con vida. Vale. Ok, vamos a agarrar estas plantas. Vamos a ocupar estas acá. Esta aquí. Esta aquí. Aquí, 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 aquí. No, luego vamos a poner esta. Vamos a agarrar esta. Vamos a agarrar todos los champiñoncitos. Vamos a agarrar esta acá. Vamos a poner esta acá. Luego de ahí vamos a activar. Ya está. Vamos a agarrar estos. Luego este. Necesitamos uno de esos potenciadores. Vamos a agarrar este acá.
poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. No podemos esperar, vamos a agarrarlos. Dineco, 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 ahí está. Ya no tenemos familia. Vamos a ocupar una de esas. Vamos a colocar uno de estos. No importa si se atrasan, no, no es algo esencial. Lo que sí tenemos que cuidar son las cestas. Creo que lo vamos a activar. Ahí está. Ya creo que podemos una. Voy a poner otra aquí. Y otra aquí, por si las dudas. Para que consuman. 3, 2, 1. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Porque la oleada está. Listo. A ver si es posible. Matar a. No. Me acabo de equivocar. No es otra, no importa. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Necesitamos. Necesitamos. Ahí están, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ahí está. Listo. Uy. Vamos a activar este. Necesito dinero, necesito dinero. Corre, 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 champiñón, champiñón. Ahí está. Vamos a atrás aquí. Vamos aquí. Nos están convirtiendo a nuestros plantas. Así que, adiós. Check. Y la oleada final. No importa, no importa. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Ahí está. Y ya. Y hemos pasado. ¿Por qué iba alguien a ensartar una buena espada en una piedra vieja y sucia? Creo que es una prueba, Usuario Day. Solo alguien con una gran fuerza física y carácter puede quitarla de ahí. Seguro que alguien con un martillo neumático podría quitarla. Un tipo loco. Una solución a la prueba poco elegante a la par de qué efectividad, Usuario Day. Rector de Arturo, sobrevive a los niveles llenos de ataques zombies. Pon a prueba tus habilidades en la zona de infinito. Vale, vamos a continuar. Reto de Arturo. Ya está disponible el reto de Arturo. Vale. Vamos con el nivel 13. Vaya, las aguisantes y nuez son muy buenos en lo que hacen. Son dos grandes plantas que luchan muy bien juntas. Usuario Day, acabas de decir algo que no es una locura, como acostumbras. ¿Y si hubiera una planta que tuvieras las cualidades de una aguisante y una nuez? Un fruto seco
como un cacahuate. Dos poderes en el cuerpo de una planta. Como sigas diciendo este tipo de cosas, te llamarán Penny la loca. Y eso sería un poco extraño. No dice qué tenemos que hacer, pero yo creo que vamos a hacer algo. No, pues sí. Cacahuates, cacahuates, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ay, ese zombie, ese mago zombie, ¿por qué tiene que aparecer? ¿Por qué dice eso? Mi pregunta es... Ya está. Somos cacahuates, cacahuates somos. Y esos horribles, feos, payasos del mal. Siquiera que tengo estas cositas para poder usarlas, porque si no... ¿Para qué les cuento? ¿Cómo me toca ese mago? Ya casi vamos a terminar de nivel. Voy a ver. Ah,
Regalo misterioso, un nuevo disfraz. Vale, gracias. Creo que ocupamos una... No, no ocupamos ninguna planta de las que teníamos ya. Vamos con lo que... Falta 14, el 14 nivel. A ver, vamos a ver. Objetivos del día 14. Produce al menos 5.000 soles. Vale. A ver, vamos a ver qué plantas ocupamos. Vamos a ocupar esta. Vamos también a ocupar... ¿dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ocupar... esta. Y vamos a ocupar esta también. La verdad no sé. Creo que voy a poner a este. Voy a ocupar esta. También voy a ocupar... nada, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a agarrar, vamos a... ¿qué más vamos a ocupar? Vamos a tratar de ocupar esa, a ver qué tal funciona. Y bueno, vamos a ver qué, cómo nos va. Así que no, no podemos ahora sí que sacar soles de alguna manera. Así que vamos a ocupar estos. Vamos a ocupar de atrás. Agarrando de atrás, vamos agarrando. Vamos también a ocupar esta que está acá. Este también. Vamos a ocupar este que viene ahí. Esta. Vamos a agarrar estos. Vamos acá. Tenemos aquí una semilla. Vamos a ocuparla y que explote también. Este lo vamos a poner aquí para que caliente. Vamos a ocupar esta y la vamos a ocupar aquí. Vamos a que explote y ya. Ahí está. Luego vamos a agarrar esta acá. Vamos a poner esta aquí. Vamos a agarrar esta aquí. Vamos a congelar este. Si no, vamos a empezarnos a colocar. Vamos a poner otro aquí. Vamos a quitarlo de una vez. Este acá. Este aquí. Vamos a guardar a este. O sea, que se destruya, autodestruya. Está. Vamos a agarrar a estos. A este. Vamos a agarrar a este que está aquí. Venga. Vamos a agarrar aquí. Un papa. Vamos a congelar a este. Ya no tenemos semillitas. A ver, acá. Este se está ganando, no está ganando. Vamos a ver, vamos aquí. Vamos a destruir a estos. Vamos a... falta uno, vamos a agarrar a este. Aquí, quédate. Ahí quédate, ahí quédate. Ya sacamos nuestra, lo que queríamos, entonces ya vamos a ocupar esta. ¿Qué más? Así, ahí está. Ahí, quédate. Ahí se quedó. Otro más aquí. ¿Alguien tiene un semillo por ahí? Ahí está, perfecto, lo que necesitaba. Ya congelamos a uno. No hay que ser uno en el otro. Está. Aquí.
mitad. Y ya pasamos al nivel perfectamente. Un poco más, a ver si es que vienen los otros. Ahí está, perfecto. Momento de... Ahí está. Se mueran los desgraciados esos. Dos más. Aguanta un poquito más. Aguanta un poco más. Ahí está. Vamos, vamos. Ahí está. Ahí está. Ok, no importa. Mientras ya no agarren la otra. Voy a ocupar uno de estos. Uy, no se murieron. Vamos a ocupar otro. No. Vamos a ocupar. Me ganó. Me acaba de ganar. Otra vez. Tienes una nueva planta, Manesotosecta. Desarma de casco y objetos metálicos a los zombies. Bueno, está bien, gracias. Pues bueno, aquí lo vamos a dejar. Ya en el siguiente capítulo vamos a seguir con nuestra secuencia de nuestra serie. Recuerden que estamos subiendo video todos los días. En especial vamos a subir bastante contenido de una serie que tenemos muy fuerte. Y bueno, no solamente Plantas contra Zombies tenemos Sniper X, tenemos Evil Manen y Yu-Gi-Oh! Duel Generation. Así que no olvides de compartirlo con tus amigos y nos vemos para el siguiente video. ¡Hasta luego!